Real lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and no older, but I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we were lovers for the first time. Y como lo decíamos al comienzo, vamos a estar compartiendo con todos ustedes lo que se vivió, una de las noches de cómo se vivió allí en el Parque Zorrilla de San Martín de Pan de Azúcar, esta fiesta realmente popular que se viene realizando hace 22 años, que la convoca la Intendencia Departamental de Maldonado y que convoca también a que muchas familias se acerquen a disfrutar de esos tres días realmente hermosos. Edición número 22 del Dulce Corazón del Canto. La sensación de estar arriba del escenario con una multitud de gente realmente increíble en la edición número 22 del Dulce Corazón del Canto con la directora de protocolo y la directora de evento de la Intendencia de Maldonado. ¿Cómo están? Salir a este escenario y ver la cantidad de gente que está participando y que está disfrutando es algo que es inexplicable, la verdad que es una sensación única. Bien, como decía Ana, creo que la palabra también que describe todo esto y cuando vemos este marco de público, el disfrute, el goce de la familia, que se logran esos cometidos que nos ponemos al momento de empezar a preparar y a pensar en un evento de este tipo, es eso, el ver toda la familia, todas las generaciones disfrutando, confluyendo en un espacio. La noche está espectacular, la gente acompaña, disfruta, se divierte. La verdad, más que satisfecho, sin duda superó ampliamente la expectativa. Ya el predio se ensanchó porque veíamos lo que iba a hacer. Y bueno, sigue llegando gente. No sé cómo están haciendo para moverse entre tanta gente que hay. Muy contento. Todos los números de primer nivel. Espero que plaza de comida y todo estén trabajando muy bien, que seguramente que sí, porque han desbordado de gente. Y bueno, seguimos disfrutando lo que hay. Bueno, hasta el clima acompañó realmente la noche de hoy, es increíble. Y lo hablábamos hace un momento también con lo que es la directora de eventos de la Intendencia y de protocolo, la convocatoria de gente y también lo que significa esta clase de evento, lo que significa el Dulce Corazón del Canto para muchas familias que son fuentes laborales, estos tres días de fiesta en Pan de Azúcar. Totalmente, esto mueve muchísimo la ciudad. Ya es la 22ª edición, ¿no? Y siempre mueve. Lo que es en Pan de Azúcar se termina absolutamente todo, más con tanta cantidad de gente, pero creo que es combustible todo. De golpe se llena y hay tres días que se disfrutan y más aún, porque comienza el camping desde el jueves en realidad hasta el lunes y ha estado muy movido, muy concurrido. Y bueno, son las cosas que también nos dejan a nosotros, ¿no? A los lugareños, todo el coletazo de esta gran fiesta. Tenemos 16 puestos gastronómicos y 40 en la parte del predio, en la parte interior del predio, 40 puestos de artesanos locales. Después tenemos toda la parte del perímetro del lugar, lo que es la calle, que hay otro tanto de personas que vinieron de cualquier parte del departamento, que bueno, que también están trabajando muchísimo todos. Y eso aporta para el bienestar de esas familias, ¿no? Claro, lo que se entiende también, un evento popular que también es una fuente laboral en este momento para muchas familias, una fiesta de tres días. Sí, no solamente eso, sino que acá están trabajando instituciones que eso les permite después solventar un montón de gastos que tienen durante todo el año. Y bueno, qué mejor oportunidad que en la fiesta del pueblo. Una grilla muy variada. Yo siempre digo, para hacer un festival y un evento de esta magnitud hay que también abrir la cancha no solamente con artistas nacionales, internacionales y de otros departamentos y demás, sino que también géneros musicales. Y así es que hoy se logró, ayer se logró, una grilla hermosa. La verdad que como comisión estamos muy conformes. Te abandonaste sin razón y me lastimaste sin
estar a la cabeza de la alcaldía de Pan de Azúcar. Y obviamente que es un festival que, si bien tiene 22 años, ha ido creciendo a nivel nacional, donde muchas familias también deciden venir a acampar durante los 3 días del festival. Sí, viene mucha gente a acampar ya desde antes, se vienen antes, tienen sus casas rodantes, quedan afuera a veces esperando que se habilite. Muchos ya tienen reservado su lugar, reservado no, si no saben cuál lugar es, y tratan de entrar primero para tenerlo. Y bueno, y se juntan, tú los ves, llaman a partir de cuándo podemos estar, están, pues es un momento también de reencuentro familiar. El tema del picnic, del camping, es lo que hace, ¿no? Convivir en familia después de tanto tiempo de andar corriendo atrás del trabajo. Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachondeo, subo y baja y me mareo y el disilas. ¿Oíste la multitud de gente que hay esperando a los palmeras? Sí, bueno, tuve la posibilidad de verlo acá por la pantalla. Gracias por la convocatoria, ¿no? Porque estas cosas no pasan todos los días, solamente una vez al año que es convocada para esta fiesta tan importante. Bueno, te escuchábamos charlar también ahí con Blanca, con la compañera, una sí. trayectoria de 40 años que ha convocado 51 años de trayectoria. Casi nada, Cacho, le erré por 11 años. No, toda una vida. La verdad que toda una vida le dedicamos a la música, a hacer música y a poderla llevar, ¿no? Poderla llevar a distintas partes del país y países limítrofes. Cosa que nos llena de orgullo en estos momentos, estar posesionado en el lugar que estamos. Bueno, y la convocatoria de otros artistas de otros géneros también que lo han llevado a recorrer diferentes generaciones, por así llamarlo también, y que tener el público que los acompaña día tras día en diferentes eventos, que la popularidad se hace presente siempre. Sí, bueno, realmente tuvimos la suerte de que gente de otro género nos ha acompañado en un trabajo que hicimos con la Filarmónica de Santa Fe y tuvo una repercusión importantísima. Así que bueno, eso se trasladó a la gente que no, por ahí no creía que lo sinfónico y lo tropical podía caminar. Caminó y de qué manera. Felicitaciones y el público te espera. Gracias. En la rueda del zumbido, en la rueda del zumbido. Yo quiero ser. Nos despedimos, nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Agradecerle como siempre a Damián Acosta por cada outfit y nosotros nos reencontramos la próxima semana con una nueva entrega de Enchufados a 220.